Vamos a empezar, lo que vamos a hacer es presentar algunos interrogantes o algunas inquietudes, como decía recién, y ver cómo prospera la conversación. En realidad, capaz que es útil recordar que también podríamos llamar a esto que vamos a hacer ahora como el encuentro de dos libros, el libro de Silvia, que está por allí, que es un gran libro, un libro hermoso, que no se lo pierdan. Y uno que yo acabo de terminar de escribir, que es un libro de entrevistas que todavía no se publicó y que se llama Pedagogías Silvestres, ¿no? Por eso es que le pusimos ese nombre al encuentro. Entonces, para empezar, se nos ocurrió, bueno, presentar alguna de las inquietudes y después ver, como le decía, cómo prospera. Por un lado, la idea esta de lo silvestre, de qué es una pedagogía silvestre. Obviamente, como probablemente saben, es un hurto, uno más, a Sigmund Freud, que escribió ese texto clásico sobre el psicoanálisis silvestre, profano, incluso usaba la palabra lego, ¿no? Es un texto hermoso que lo volví a leer y que sugiero que lo revisiten, porque está lleno de ideas. Con Silvia recién estamos hablando hace un rato acerca de una de sus posiciones que él lo llama así, que es el furor sanandis, o sea, el furor de sanar, ¿no? Se refiere a la compulsión a querer curar, ¿no? Y bueno, ahí se me ocurrió si era posible pensar en algo equivalente en el campo de la educación, ¿no? Sí. Y te puedo interrumpir ya. Esa es la idea. La pregunta que yo te haría es si no hay como una especie de, ni siquiera diría paradoja, pero pongámoslo como paradoja para darle un changuí a la hipótesis que vos planteás. No hay como una tensión entre lo silvestre y lo pedagógico. O sea, ¿puede ser la pedagogía silvestre? ¿O no hay algo de lo silvestre que la niega como pedagogía, por lo menos en los términos convencionales, en los términos clásicos, como entendemos la pedagogía? Si decimos pedagogía silvestre, ¿no nos obligamos a reformular qué pensamos cuando decimos pedagogía? Lo silvestre evoca eso indómito que brota por cualquier lado, que no está de alguna manera escrito en ninguna parte, y en ese sentido la pedagogía parece rechazar, ¿no?, todo aquello que no tenga que ver con la formación, ¿no? Bueno, estábamos pensando también hace un rato si la pedagogía es un saber sobre la formación. Sí, efectivamente es eso, no lo sé. Siempre se encuentra con el problema de la omnipotencia, ¿no? Porque la figura misma del formador no se lleva bien con lo silvestre. Eso que brota espontáneamente, sin sentido, sin plan, si uno lo pone a la idea de formación, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, yo justo estaba, cuando charlábamos esto, estaba recordando algunos ejemplos que me parece que son muy gráficos para mostrar, bueno, esta hipótesis que ahora estamos nosotros pensando también en una especie de banalidad de la pedagogía como una manera hasta de crear o buscarle nuevas capacidades productivas a la pedagogía. Y quisiera dar dos ejemplos que me parece que tienen que ver con esto para desarrollar la idea que Stanislao trae. Una es, ayer nos contaban, lo contamos en una reunión de equipo, una escena escolar que escribe una alumna nuestra del campus,
Y la escena consiste en lo siguiente. Ella dice algo así como que mientras está dando clase, un grupo de chicos está con el celular, otro grupo de chicos está completando un cuadernillo para un curso que están haciendo para el ingreso a la universidad, y otro le pregunta a ella, lo digo así en los términos en que ella lo planteó, ¿para qué carajo sirve lo que ella está enseñando? Entonces ella relata estos tres hechos para mostrar el desinterés de los pibes, todo el esfuerzo que ella hace, pero que no hay manera de que ellos se conecten y se interesen por lo que ofrece. O sea, la hipótesis es el desinterés y toma estos tres ejemplos. Claro, desde el punto de vista escolar es el desinterés, porque el punto de vista escolar trata de confirmar aquellas cosas que espera respecto de las respuestas y los comportamientos y lo que evalúa como interés. Y en un momento nosotros pensamos, pero en verdad hay algo, y creo que la pedagogía silvestre tiene que ver con eso, que supone cómo pensar lo que hay, cómo pensar lo que hay, cómo darle valor a lo que hay. Entonces dijimos, ¿qué pasaría si nos planteamos que entre estos tres ejemplos hay algo en común? Y uno diría, ¿y qué pueden tener en común pibes con el celular, otros diciendo para qué carajo me enseñas esto, y otros completando un cuadernillo? Entonces decíamos, bueno, lo que tienen en común, tal vez como hipótesis, y que sería bueno hasta compartirla con los pibes, es que los tres están calculando. Los tres están calculando. Uno, cuando le pregunta para qué carajo me estás enseñando eso, está calculando que en verdad no alcanza a ver la conveniencia de lo que se le está ofreciendo y lo que él cree que va a necesitar en la vida. El otro que anda hablando en celular calcula que puede hacer eso, porque total no pasa nada. Los que completan el cuadernillo dirán, y bueno, para poder ver a mi novia después mejor lo hago ahora, calcula. Hay algo del rasgo de la subjetividad contemporánea que es el cálculo como algo permanente, el cálculo como que si no calculo, no como algo negativo, es algo que en una sociedad de mercado el cálculo es casi lo que hacemos todo el tiempo para poder sobrevivir. Si nosotros vemos que hay un valor en esa pregunta, le podemos decir a los pibes, ¿qué opinan de esto? Yo siento que ustedes están calculando y no me parece ni mal ni bien. Me parece que hay algo de este tiempo que es el cálculo. ¿Quieren que charlemos sobre esto, que investiguemos esto? ¿Ustedes calculan todo el tiempo? Cuando están en las relaciones afectivas, ¿se calcula o no se calcula? O sea, no es verdad. Entonces, ¿qué es para mí una pedagogía silvestre como yo la leo? La capacidad de leer y de tomar lo que hay, de darle valor a lo que hay. Darle valor a lo que hay no es que copado, todo lo que pasa es copado. No. El valor a lo que hay es volverlo pregunta. Hacer una pregunta que suponga una investigación sobre aquellas señales que me presenta lo que hay. La pedagogía no lo puede pensar esto, porque el canon pedagógico no puede encontrarle valor a el desvío de los pibes respecto de la propuesta. Entonces, bueno, la pregunta sería, no sé si vas por ahí cuando pensás en pedagogía silvestre, si te parece que pueden coincidir esto que yo trato de leer de lo que vos decís, ¿no? Que para mí lo silvestre es una provocación interesante porque es sacar de la excesiva confianza en la formación. Bueno, hemos estado discutiendo con Silvia bastante acerca de lo que sería la obligación de formar, ¿no? O la compulsión a la formación o el deseo de formar. Que como decía hace un ratito, siempre tiene como un costado omnipotente o megalómano. Jugar a formar es ser Dios, ¿no? Hacerse un poco el hacedor. Es cierto que sin el horizonte de la formación, buena parte de la discusión se agota, ¿no? O se vuelve como difícil. Si no tenemos en el horizonte una ambición de formar, ¿qué hacemos? Y eso es lo que creo yo que responde la pedagogía silvestre en el libro que armamos ahí de entrevistas. Son todos maestros que no han tenido formación profesional. ¿Sí? Son 22, 11 mujeres y 11 varones, no me pregunten por qué. Debe ser, pero... y entonces casi todos, hay algunas excepciones, enseñan cosas, son como muy capos,
en sus propios ámbitos y no han tomado ningún curso de pedagogía, ¿no? Y resuelven un montón de cosas que en mi cabeza no están resueltas para nada, ¿no? Y avanzan y entonces de ahí me parece como el atractivo. ¿Cómo es una pedagogía que suspenda momentáneamente el furor por formar? Es una buena pregunta, me parece a mí. Sí. Yo lo que vi en las 22 entrevistas es otro vocabulario, ¿no? Absolutamente ajeno al institucional, ¿no? A lo que es la formación profesional. Es otro vocabulario. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, que es la relación que tienen con el fracaso. Es absolutamente distinta a la que tenemos los que trabajamos en las instituciones, ¿no? Inclusive, de alguna manera, es como hay un olvido de la noción misma de fracaso, ¿no? Y por supuesto que, por ejemplo, entrevisté a una chef, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fracasás? ¿No? Y bueno, cuando no llega la mortadela a tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso para mí es un fracaso, ¿no? Lo mismo le pregunté a un arquitecto, lo mismo le pregunté a un músico, pregunté a un cantante, a un poeta, ¿no? Le fui preguntando a 22, como les decía. Y el atractivo de las respuestas está en como, no sé cómo decirlo, es como prescindir de la jerga formativa, ¿no? Es decir, hablan como en otro idioma, que sería el idioma de los artesanos. Y me da la impresión de que el valor que tiene eso es justamente cierta prescindencia del componente moral, ¿no? Porque están tan obsesionados, ¿no? Por usar esa palabra, ¿no? No sé si porque los otros aprenden, sino por compartir una experiencia con otros, ¿no? Yo le decía, claro, vos escuchás eso, te enfrentás con eso, que es interesante, o sea, me encuentro con una situación donde veo que circula un pensamiento y ese pensamiento tiene efectos y resulta que esa gente que es capaz de generar con otros ese pensamiento no pasó necesariamente por un dispositivo académico. Entonces, ¿cómo es? Eso a él lo lleva a plantearse por la formación. A mí no me importa mucho la formación, igual voy a decir algo de eso. Entonces yo cuando veo eso lo que digo es, qué groso, hay algo de la artesanalidad que hay que empezar a pensar también como un de la artesanalidad, de la percepción. O sea, yo me pregunto, ¿cómo alguien llega a leer en una situación que hay un recurso necesario para producir y eso se convierte en saber? Doy otro ejemplo, que le comentaba al chino antes. En una escuela del conurbano, una maestra ya muy agotada de un pendejo que no da bola, lo echa y el pibe se queda mirando por la ventana y empieza a participar del aula desde la ventana y a veces se arman ahí como situaciones también donde otros van y le entregan las tareas y otros se quedan casi como una escuela en la ventana. Un día aparece el viejo del pibe, un chabón de 2 metros, hacía como un grado bajo cero y el tipo musculosa, así muy provocador, dice, ¿qué hicieron con mi hijo? Porque acá yo soy el macho del galpón y los voy a reventar a todos. Bueno, la directora y otros tantos se empiezan a asustar. La que nos relata la escena dice, yo soy del equipo de desorientación escolar, dice la piba. Y entonces ella se acerca al flaco este, que la verdad daba miedo, y le dice, ¿vos lo conoces a Ramón Díaz? Y el tipo le dice, sí, porque usted lo conoce. Y ella le dice, ¿es de River? No soy de River, pero me encanta Ramón Díaz, sí, lo conozco. No se preocupe, señorita, yo le voy a mandar un mensajito, por favor, dígale. Bueno, el tipo no solamente cambia absolutamente el tono y la actitud hostil, sino que después entra a la escuela y se ponen a charlar también sobre su hijo. Pero no es estratégico lo que ella hace. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué ve alguien? ¿Cómo lee alguien una situación para encontrar verdaderamente un recurso activo y poder producir alguna posibilidad donde estaba absolutamente agotada? Ahí para mí hay un pensamiento, para mí no, ahí hay pensamiento, porque pensar es ser capaz de alterarse y alterar una situación. Eso es pensar, no es citar a 1500 autores, no es ser un académico.
Bueno, está bien, uno puede traer, por ejemplo, yo traje un libro de Aira que justo el chino lo había leído y dice, qué bueno ese libro, a él le gustó también. En un momento César Aira, se llama Cumpleaños, está hablando de un cumpleaños de 50, y en un momento el tipo empieza a reflexionar sobre que las cosas feas de la vida también son interesantes, y dice unas cuantas cosas más y cita a Lamborghini. Pero en ese caso la cita es una cita genuina, porque está conversando con algo muy propio de su voz y de su inquietud, entonces ahí todo bien. Digo, porque no se trata de no nombrar a nadie, sino ver en qué cuerpo de enunciación alguien es nombrado. Entonces, él se pregunta por la formación, yo lo que me pregunto es, igual voy a la formación para no dejarlo solo con la pregunta, ¿cómo leer, cómo ver, qué hay que dejar caer para poder ver algo potente como posible de una situación? No sé si se entiende. Pero cuando me hago esa pregunta, inmediatamente también tengo casi la responsabilidad de decir, bueno, ok, pero la gente va a estudiar un lugar para ser docente. Vos hiciste referencia a lo artesanal, ¿no? Pensaba que era el que quería citar, no sé si me vas a dejar que lo cite, pero igual. Zenit dice en sus últimos dos libros, en realidad en Juntos, que es el último y hermoso libro, y en El Respeto, dice que hay una diferencia entre aquel que sabe, entre el maestro y el artesano, ¿no? El artesano es aquel que le explica a alguien cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Y el maestro es aquel que le dice al otro en qué se debe convertir, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa diferencia está vinculada a la noción de lo silvestre, ¿no? Porque la misma formación, ¿no?, indómita o no programada de la pedagogía silvestre obliga a pensar de otro modo, ¿no?, lo que está sucediendo entre unos y otros. Pero es una pregunta que aprovecho y le voy a decir porque Silvia tampoco me dejó antes. La pregunta que a mí me interesa en relación a eso es si se puede ser educador y no ser idiota. La palabra idiota es una palabra media fuerte, ¿no? Pero entonces uno la puede reemplazar por imbécil, que los que estudiamos educación conocemos la etimología de la palabra, esa necesidad de andar con bastón o de ser ayudado para. Algo incluso que Inés dijo, si recuerdan, en el encuentro anterior, haciendo mención a la esclavitud crónica del pedagogo, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Alguien que lleva a cococho, ¿no?, al niño a la casa del maestro. Entonces, yo creo que eso puede tener cierta utilidad, ¿no? Es cierto que por una parte, tu posición respecto a la situación excede mi reflexión más teórica sobre la noción misma de formación, pero a mí me interesa mantener esa pregunta viva, ¿no? Si realmente se puede ser pedagogo. Pero yo diría, ¿y por qué no podemos cambiar la idea de formación por la idea de producir condiciones de pensamiento? ¿Por qué necesitamos aferrarnos a la idea de formación como si eso fuese natural, como si eso hubiera nacido con la humanidad y así debería continuar? ¿Por qué no pensar que, bueno, aprovechar los lugares que se llaman universidad, profesorado, etcétera, para volverlos una especie de usina de pensamiento de lo que toca a la existencia en determinados territorios? ¿Por qué no pensarlo así? ¿Y por qué aferrarse a la idea de la formación? Si la formación es usinas de pensamiento sobre las cosas que nos tocan verdaderamente en la existencia territorial, ok, llamémoslo formación, la verdad me voy a pelear con la palabra. Pero si la palabra formación nos reenvía necesariamente a un modelo que tenemos que seguir y que tenemos que aferrarnos desde la perspectiva de un guión que pretende modelar una subjetividad, un alma, un cuerpo, etcétera, me parece que no es una cuestión de opinión personal, basta vivir para darse cuenta que eso no funciona. O sea, mi opinión personal no importa a nadie y no es importante, es que creo simplemente que la formación, si formación es eso, me parece que no merece ni siquiera objetarse, porque la propia realidad ya la agotó. Silvia, vos escribís en tu libro, que voy a volver a recomendarles que lo lean, algo que llamás la obsesión porque los chicos aprendan, ¿no?
como una especie de compulsión a, o una agitación acerca del aprendizaje, ¿no? Y no de la enseñanza, sino del aprendizaje. Tal vez uno pueda pensar en voz alta la disparidad de ese problema en el mundo de las instituciones educativas y en el mundo silvestre o profano, ¿no? Porque si uno piensa cómo trabaja el artesano en relación, ¿no?, a lo que está esperando del otro, no se precisa ni un edificio, ni siquiera un maestro titulado, ni siquiera prácticamente nada más que el hacer entre, ¿no? Yo creo que ahí hay algo de eso que le es útil al pensamiento pedagógico, si es que existe un pensamiento pedagógico, porque si sacamos del centro de la discusión o directamente lo veamos, si sacamos la noción de formación, ¿qué hacemos? Bueno, es que yo digo, no tiene sentido, a mí no me importa decir formación, no decir formación, mientras que lo que estemos haciendo es pensando cómo generar usinas de pensamiento sobre la existencia. Y tomando lo que decís sobre el tema del artesano, ayer me decía una persona que da clases de escultura, me comentaba esta situación, de una alumna que estaba haciendo una lechuza, algo que para él es horrible, pero que para la alumna quería hacer una lechuza. Pero la mina estaba obsesionada por hacer la lechuza que tenía en su cabeza. Entonces en un momento él se acerca y ve lo que está haciendo con la escultura de la madera y le dice, ¿por qué no mirás la lechuza que está saliendo de la madera? ¿Y por qué no le das forma a esa lechuza, que no es la lechuza que tenés en la cabeza, pero es la lechuza que de alguna manera vos, en relación con la materia, estás dando forma? Eso es un maestro para mí. Porque no está intentando que haga lo que él quiera, que él odia la lechuza, pero bueno, sino que lo que está haciendo es tratar de ser una condición para que el otro pueda atravesar ciertos límites, porque de eso se trata, atravesar ciertos límites. Y como decía Nietzsche decía que la felicidad es llegar a ser lo que se es. Llegar a ser lo que se es, primero, la felicidad no quiere decir estar todo el tiempo arriba y que todo es bello todo el tiempo. Llegar a ser lo que se es no es algo que está en los orígenes y que uno tiene que descubrir. Es una conquista complicadísima que nos lleva toda la vida y no tenemos la más puta idea de qué se trata. Pero es llegar a ese momento de cierta comodidad en la incomodidad, no sé cómo llamarlo. Yo creo que un maestro, en realidad, lo es si está, no me gusta la palabra al servicio, pero si está atento a ver cuáles son las señales que pueden hacer que las cosas lleguen a ser lo que son. Lo que son es lo que pueden ser. Lo que pueden ser no es resignación, es todo el mundo, todo el universo de los posibles, pero no de lo que yo tengo ganas, no de mi ideal, sino de lo posible. O sea, ¿qué lechuza era posible en esa relación entre ese sujeto y la madera? No, ¿qué lechuza me gustaría a mí y yo como docente voy a hacer todo lo posible para que el otro alcance esa lechuza? Entonces, si queremos llamarlo a esa formación, llamémoslo formación. Lo que me parece interesante es abrir el problema y ver qué nos inquieta, qué preguntas nos hacemos, por dónde vamos. Después, démosle el nombre que querramos mientras ese nombre no agote algo. Porque cuando los nombres están muy cargados de sentido y están muy cargados de significado, a veces no está mal reinventar nuevas figuras y nuevas imágenes, porque si no estamos demasiado pegados a la historia y al espíritu que trae ese nombre. Entonces, por eso yo digo, a mí la formación no me interesa. No me interesa la formación, no quiero decir no me interesa pensar con otros, no me interesa la escuela, no me interesa aferrarme a un término que está tan cargado de una historia modelizante. Eso digo. Pero bueno, si tenemos ganas de seguir llamándolo formación, llamémoslo formación. Lo que sí me gusta es como abramos el campo de problemas, de qué estamos hablando. Yo pienso que la transmisión, o en realidad la enseñanza, no la transmisión, se ha vuelto como contravencional, ¿no? Una forma de bullying, ¿no? Es decir, enseñar algo al otro si no lo ha pedido, como que de alguna manera pone patas para arriba la relación entre la oferta y la demanda. Y me parece que hay en esa transformación un montón de cosas para pensar, ¿sí? Nosotros seguimos aferrados
hace poco discutí con colegas respecto a este tema. Bueno, no, es inevitable, ¿no? La insuficiencia crónica de la cría sapiens empuja a la intervención externa adulta. Ignacio Leukowitz nos enseñó eso tempranamente. Y sin embargo, ahora apareció, ¿puedo citar a otro señor? Un librito de Michel Serres, un sabio, un epistemólogo, historiador de la ciencia, que seguramente lo conocen, que se llama Pulgarcita, y él dice que la oferta sin demanda murió anteayer. Y es una gran idea para pensar, ¿no? Es hostil, porque nuevamente nos quedamos sin información, nos quedamos sin transmisión, ¿no? Que va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, él dice que murió anteayer, y yo digo que se ha vuelto contravencional en el sentido de la violencia. Te voy a dar un ejemplo cortito. Una escena con una sabia digital. La sabia digital y yo, ¿no? Que soy un desastre. Entonces, una conversación acerca del mundo digital, y en un momento me dice: ¿querés que te enseñe? La verdad me lo deben haber dicho mil veces, pero creo que lo escuché por primera vez. Y le dije: ni en pedo. No quiero que me enseñes nada, tu enseñanza me molesta. Le contesté exactamente eso. Y me fui muy fastidiado y malhumorado a causa de la constatación de mi falta de pericia en el mundo digital. Pero había algo en eso, ¿querés que te enseñe? Que no tenía la forma de la pregunta, sino de un imperativo, ¿no? Y la verdad que ahí empezó a tomar otra dimensión esta idea de Serres, ¿no? Repito, ¿no? La oferta sin demanda murió antes de ayer. Es decir, lo mismo que nos pasa de alguna manera con lo que nos ofrecen las telefónicas, ¿no? Todos tenemos una relación particular con las telefónicas. No sé si alguno de ustedes ama que lo llamen por teléfono para ofrecerle algo. Entonces, yo creo que hay algo similar en eso, ¿no? Es decir, yo no te pedí el Peloponeso, ni el Tigris y el Éufrates, ¿no? Ni la literatura, no te la pedí. Lo que pasa es que me parece que también se puede salir de la idea de la oferta y la demanda. O sea, no es cuestión de, primero, como dice un amigo mío, las creencias no se dicen, no se anuncian. O sea, si vos te vas a proponer tanto que querés enseñar, no va a suceder. Esas cosas suceden o no suceden. Vos lo que te planteas es: tengo una pregunta, tengo algo que quiero compartir con ellos, con los pibes, a ver qué pasa. Si tenés una pregunta genuina que querés compartir con el otro. En realidad, el tema es que me pregunto si todos los maestros tenemos una pregunta, porque si no tenemos una pregunta o una inquietud o algo que queremos abrir o una pasión sobre la que queremos trabajar o investigar, es obvio que no va a pasar demasiado. Pero yo no sé si se trata de preguntar o de pedir como en el mercado, porque, por ejemplo, yo hay muchas cosas que no las... si me las hubieran preguntado, no hubiera tenido nada para decir. ¿Qué te interesa? ¿Qué sé yo? En abstracto uno puede decir nada también, y sabe que no es así. Pero de pronto, en un terreno en el que el otro te invita, o en un terreno invitante, detectás o descubrís en el medio del laburo una serie de cosas que no sabías que tenías. Y ahora, para competir un poco con las citas, como decía Spinoza, no sabemos lo que puede un cuerpo. Uno no sabe de sí mismo tampoco. Uno no sabe de lo que es capaz. Uno no sabe incluso de lo que es capaz de disfrutar. Uno no sabe de lo que puede y de lo que no puede. Uno no sabe de lo que le interesa. Uno no sabe de las curiosidades hasta que no está en el medio del quilombo, del río, de lo que fuera, y lo investiga. Entonces, me parece que la cuestión es con qué invitamos al otro, y hacer no una oferta y una demanda, sino una invitación y una observación. Una invitación y un trabajo. Me parece que se trata de eso, pero lo invitamos a algo que ni nosotros mismos, no Rancière, el maestro ignorante, ni nosotros mismos sabemos. Lo invitamos a compartir una pregunta, lo invitamos a una investigación, como yo planteaba el tema del cálculo. Bueno, vamos a investigar si el cálculo es un rasgo de la subjetividad contemporánea. ¿Qué significa eso? Calculaban las personas que tienen hoy entre 50 y 60 años, en la década del 40, del 50, calculaban a cada rato su vida, o ese cálculo ya lo había hecho el Estado, de lo que se trataba era de vivir y transitar aquello que ya fue diseñado, que ya fue calculado, y ponerle toda la garra, la disciplina, la voluntad o la crítica.
Pero alguien ya calculó que había que estudiar, alguien ya calculó que había que tener una casa y que entonces para eso, si tenía un título, tal vez podía ir ahorrando. Alguien ya calculó ciertas creencias. Yo las tomo o las dejo, pero no las estoy poniendo en cuestión cada minuto e inventando cada minuto cómo hacer para vivir, porque eso ya está diseñado por el Estado-Nación. Eso no es así hoy. Entonces, hablar del cálculo como característica central, no como un rasgo que en algún momento pudo haber existido, pero no con la misma presencia, no con la misma capacidad de organizar las vidas. ¿Puede ser eso que a los pibes los tomen? Y yo creo que si toca algo de su sensibilidad, si toca algo de sus propias vidas, sí. Pero en una de esas nunca se hicieron esa pregunta. En una de esas, si yo les preguntaba, no iba a salir esto. Entonces hay algo del maestro que está invitando, pero invitando a través de una atención y de una observación de aquello que es una señal que pide ser trabajada. No es cuestión, ¿qué te gusta hacer? Ah, jugar al fútbol, entonces vamos a jugar al fútbol para que los chicos se entretengan y después vengan contentos a estudiar el Peloponeso. No, no, se trata de eso. Ni de preguntarles qué te gusta, sino de invitarlos para que ellos mismos se desafíen en su propio límite. Y detecten, bueno, esto de la lechuza, ¿no? Lo que son capaces, que ni ellos mismos sabían, y el propio maestro no sabía. Porque aparte basta de hablar de ellos y nosotros. Yo creo que hay algo también del maestro que si el maestro no de verdad no ignora aquellos derroteros que puede tener una pregunta, es un embole en cuatro tiempos y nadie tiene ganas de escucharlo, porque eso se percibe como los perros en la adrenalina. Entonces me parece que yo saldría de la oferta y la demanda, pero sí me quedaría con la pregunta sobre la invitación y sobre la atención a lo que son las señales que pueden llegar a ser potentes, porque pueden organizar una pregunta compartida y un laburo compartido y que tenga algún sentido estar ahí en la experiencia educativa, si quieren llamarla así, más que de formación, diría, bueno, no, porque no me siento cómoda con la palabra. Yo creo que la diferencia entre el artesano y el maestro es el dedo índice. Hipoteticé hace poco que es prácticamente imposible dar clases sin usar el dedo índice. Dedo que, por supuesto, invito a cortar, ¿no? Porque cambia un poco el panorama. Lo que dice Sennett, que era lo que yo había mencionado tempranamente, es que la diferencia radica en la ambición de formar y de transformar al otro, ¿no? Que se convierta en otra cosa distinta de lo que es. Que además es una definición clásica de la educación, ¿no? Por eso es que a mí me interesa particularmente poner en cuestión esa idea clásica de la educación, ¿no? Lo que sería el corazón mismo de la reflexión pedagógica. El pedagogo silvestre no sé si le dice a los demás en qué se deben convertir. Me parece que lo que hace es mostrar lo que él hace y compartirlo. Todo lo demás, inclusive la pedagogía Let It Be o esta cosa ahora de los facilitadores y qué sé yo y no sé qué, creo que en el fondo es el lo que yo llamo el copyright, ¿no? La noción de influencia. Todo el mundo quiere arrogarse lechura del otro, ¿no? Decir, bueno, algo de lo que vos sos tiene que ver con mí, vos. ¿No? Como dice Fito Páez, algo de vos llega hasta mí. Eso quiere decir que funciona. Y no sé, yo invitaría a pensarlo al revés, ¿no? Y a decir, un maestro es aquel que se fuma como tal, que desaparece, ¿no? Pero no es nuestro caso. Estamos hablando acá hace una hora, así que... ¿no?